compra, estoy emocionada, estoy orgullosa, estoy, ¿para qué decirle? Sin palabras, fue lo mejor que me pudiera haber pasado a mí junto con mis compañeras. Bueno, ¿qué te puedo decir? Emocionada, porque esto es un impacto que en la vida se había dado, pero bueno, ya nosotros rompimos el hielo y ya esto va a quedar para la historia. Pienso que ya es el máximo nivel para nosotras las árbitros, que llevamos ya unos añitos trabajando en otros niveles, como bien usted dijo, pero bueno, esto es lo máximo en el béisbol. Muy orgullosa de estar aquí. Eso es un gran logro que hemos tenido hoy, poder poner cuatro, y pienso que también puede ser un logro si también pueden trabajar las otras dos también, las de la raya, que ya están preparándose para también ver si se pueden incluir aquí entre este colectivo de mujeres que estamos aquí en la representación de Vilma Espín, que es la impulsora principal de que nosotros estemos aquí. Y bueno, con el apoyo de la Comisión Nacional, especialmente de César Valdés, Margarita Mayeta, que fuera por el béisbol femenino nos fue inculcando que entráramos aquí en el arbitraje, que dejáramos de ser atleta para ser árbitro. Y bueno, esto se lo estamos dedicando al 93 aniversario del natalicio de nuestra eterna presidente, Vilma Espín.